Bueno, gente, comenzamos con otro día más del primer torneo amistoso argentino de Splatoon 2. En este caso vamos a tener un enfrentamiento entre el equipo C, los Matabobos, versus el equipo I, que por ahora no tienen nombre, seguramente van a decir un nombre si es que siguen adelante. Así que hoy tenemos este enfrentamiento, equipo C, los Matabobos contra el equipo I. El ganador de este combate se va a estar enfrentando al equipo A, Wild Lotus, el día 2 de marzo. Así que la gente del equipo A, Wild Lotus, seguramente debe estar viendo este combate para ver las habilidades de y las estrategias que están aplicando estos dos equipos, que pueden ser el rival de Wild Lotus. Mientras tanto, vamos a ir mostrándoles un poco el fixture de cómo está quedando esto. Acá está el fixture completo de todos los combates de ayer, que fueron dos combates: el equipo B de Splatinos contra el equipo F de Splatkillers. Quien se llevó la victoria del equipo B fue el equipo B de Splatinos, y el equipo A, Wild Lotus, contra el equipo H, Ink Squad, que se llevó la victoria del equipo I, Wild Lotus. Así que ahora quedará este combate, y el día de mañana tendremos el combate entre el equipo D y el mejor de los perdedores, que hasta ahora el único equipo habilitado para jugar por el mejor de los perdedores sería el equipo F de Splatkillers. Sí, el equipo F de Splatkillers. Así que bueno, como sabrán, yo pertenezco también al equipo C, los Matabobos, así que no voy a poder obviamente relatar los combates. Si quiero jugar de verdad, no los voy a poder relatar. Así que va a estar ayudándome otra persona del staff de Aporte Sur Gaming. Él va a estar relatando un poco lo que pueda de los combates. Igualmente, es más que nada una ayuda, digamos, para este torneo, ¿no? En fin, vamos a ir mostrando un poco del juego, a ver si ya se está uniendo la gente. En efecto, ya vemos que se está uniendo la gente. Ya tenemos a 5, 6, 7 personas. Estaría faltando una persona más y ya comenzaríamos con el primer combate, que será un combate en modo de prueba. Les recuerdo, este combate van a ser 5 combates, que van a ser los 5 modos de juego de Splatoon. Los 5 modos de juego son territorial, pez dorado, pinta zonas, asalto almeja y por último, estoy liando uno, torreón. Así que ya saben, el que más combates gane, el que más modos gane de estos dos equipos, es el que se alzará con la victoria y pasará a la etapa de clasificación para enfrentarse al equipo A de Wild Lotus. Así que ya saben, vamos a repasar los 5 modos de juego. Igualmente, el primer enfrentamiento va a ser un enfrentamiento de prueba para ver que las conexiones funcionen de maravilla, y los siguientes ya van a ser directamente los enfrentamientos oficiales del torneo, del primer torneo amistoso argentino de Splatoon 2. Así que nada, gente, voy a tratar de comunicarme con la persona restante y ya los dejo directamente con el que me va a estar suplantando el día de hoy, así yo puedo jugar lo más cómodo posible.
Alcadi. Chicos, Alcadi va a estar reemplazando a un miembro del equipo I que no se pudo presentar lamentablemente hoy, pero él va a estar de reemplazo. Bueno, entonces comenzamos con el primer modo de prueba. Ya están todos los participantes ya listos para empezar. Así que en cualquier momento ya arrancamos.
Bueno chicos, empezamos. Recuerden que este combate es de prueba, pero acá es donde los dos equipos se van a empezar a conocerse, cómo funcionan entre ellos, cuáles son... Sí. En qué, cómo funcionan mejor unos que los otros. Y empezamos viendo desde la perspectiva del equipo azul, de los matabobos. Empiezan a tomar terreno. Todavía no hay ningún enfrentamiento directo. Bueno, estamos teniendo problemas. El otro equipo al parecer se le cayó la conexión, está desconectado. Así que esto se va a demorar un poco más. Acá estamos viendo una técnica coreana del equipo azul. Se trata de salir todos juntos de la base disparando pintura al cielo, haciendo que el equipo enemigo se asuste y se vaya. Apenas se sepa qué es lo que pasa con el equipo y va a empezar la partida de verdad. Esto lamentablemente cayó, cosas que pasan. Thank you.
Bueno, ahora sí volvimos. Esta vez esperemos que la conexión funcione de forma estable. Y ya se empieza el primer enfrentamiento. Se conocen los equipos por primera vez. No hay mucho más allá. Empieza el primer enfrentamiento y es una victoria para el equipo I. Vamos cómo sigue todo esto. Ahí parece estar ganando la mayor parte del terreno en el mapa. Parece que están muy bien comunicados. El equipo de los Matabobos tiene que empezar a decidir un poco más sobre la técnica que van a usar, la estrategia que van a hacer. El equipo rosa empieza a tomar un poco más de terreno. Sin embargo, no sé si les va a alcanzar el tiempo. Los dos equipos están peleando con todo lo que tienen. Recuerden, este es solamente un amistoso para ver cómo funcionan las dos conexiones de los dos equipos. Cosas no pintan bien para el equipo rosa, los tienen muy encerrados dentro de su propia base. Capaz juntarse sea la mejor opción. Ahora ya no hay nada que hacer. 4, 3, 2, 1. Se acabó. Bueno, fue una victoria rotunda del equipo I. Esperemos que el equipo rosa también se decida sobre qué estrategia usar, sobre cómo desplegarse a través del mapa, para que no pase otra vez lo que les acaba de pasar. Ahora sí empieza el verdadero combate. El equipo de los Matabobos está representado por el color amarillo y el equipo de I está representado por el color azul.
Vamos a ver cómo se manejan los equipos en este combate. Ya, esto no es un amistoso, esto es en serio. Esto va por el oro. Están tratando de cubrir los dos equipos en la mayor zona posible. Vamos con un lanzamisiles. Rodillazo. Nada que hacer ahí. El equipo I parece tomar la delantera otra vez. Bueno, por eso tenemos otra vez un problema de conexión. Se va a reiniciar la partida. El equipo I fue... El equipo de los Matabobos fue desconectado.
Bueno, esperemos que esta vez no hayan desconexiones. Ahora sí. Ahora sí, es todo o nada. Ahora el equipo ahí ya está tomando muchísimo terreno en frente al equipo amarillo. Llegando el último minuto, vemos como el equipo amarillo está tratando de retomar parte del mapa de la mejor forma posible, pero el equipo violeta está respondiendo con una ofensiva demasiado buena como para poder enfrentarla. Absolutamente ellos están manejando el terreno de una forma muy espectacular y esto ya es partida. Ya los últimos 10 segundos. Y se acabó. Violeta tomó muchísimo terreno en comparación con el equipo amarillo. Van a tener que revisar un poco esto, cómo hacer para que no los derroten de esta manera, porque si no, están en problemas. Vamos con nuestra segunda partida, estilo pez dorado. Entonces van a tratar de pelear por el pez, conseguirlo.
verde acaba de tomar el dorado. Están negándole la entrada al equipo azul. Acaban de perder el PS esa oportunidad para retomarlo. A ver, puede ser que lo retomen, no le estén dejando entrar. El equipo azul acaba de tomar el pez dorado, tiene 60 segundos para llegarlo en la zona rival. Lo acaban de perder. Vamos, el equipo verde puede tomarlo ahora ellos. Peligrosamente a la zona del equipo azul. Y se acabó. Victoria otra vez para el equipo I. Ronda pintazonas. El equipo de los matabobos podrá ganar esta vez contra el equipo I. Ya empezamos con un equipo I muy agresivo. Se nota que es su estilo de juego luchar de forma que el equipo contrario no sepa muy bien cómo desplegarse. Thank you.
tomar la mayor zona posible para luego acercarse a la punta de control. Están tratando de defenderlo con todo lo que tienen, acercándose a la zona de su base para evitar ya que salgan directamente de ahí. Y se acabó. Victoria otra vez para el equipo I. Bueno, con esto es victoria completa para el equipo I. Ellos pasan a la segunda ronda. Y queda a ver si el equipo de los Matabobos puede pasar a repechaje. Partida del equipo de los Matabobos para llegar al repechaje. Si pierden esta partida, pierden completamente, no hay forma de que lleguen. Así que ya no es todo nada para ellos, pero pueden estar luchando por irse con algo de honor. Se nota que quieren ganarles esta vez. Bueno, lamentablemente hubo otro error de conexión. Thank you.
volvimos. El equipo ahí habrá tomado en cuenta cómo se movió esta vez el equipo de los matabobos para hacerle frente de esta forma, o podrá el equipo verde volver a hacer lo que estuvo haciendo y tomar el control del torreón aplastada total. Vemos cómo mató a dos el equipo verde. Tratando de avanzar, pegando por detrás. Toman control del torneo. No les dura mucho. La partida estaba mucho más peleada que la anterior. Y quiere llevarse la victoria con todo, quiere ganar en absolutamente todo, no quiere dejar una sola partida perdida. Están comunicando muy buenas formas. Están tomando mucho terreno. Reclamado, lo está volviendo a reclamar, diciendo acá no va a pasar nadie, el torneo es nuestro. Están pintando su propia base y se acabó. El equipo ahí quiso llevarse con todo, se llevó todo. Último asalto. Lo único que puede hacer el equipo de los matabobos es defender un honor que les queda.
sea ganar una partida. Podrán ganarles. El equipo y les tendrá algo de compasión. En la primera almeja en un intento de desesperación, no intento nada. Está buscando dominar absolutamente todas las partidas. No va a dejar. Va a tratar de demostrar que ellos vinieron acá para ganar. Tomaron la pelota, vamos a ver si van a intentar hacer un gol. Otra vez. Tienen la almeja preparada. No hay forma de no, los que están dejando llegar. No van a dejarlo llegar. Esta gente vino acá a entrar a un punto. Tan cerca de la vez, tan lejos. El equipo verde no puede acercarse siquiera a la base de su rival. Parecen tener todo controlado estos muchachos. Los últimos 30 segundos es ahora o nunca. Ul-
último segundo y se acabó. El equipo ahí vino a llevarse con todo y lo demostró en esta ronda. El equipo de White Lotus va a tener que analizar bien cómo va a ser contra este equipo. Y lamentablemente el equipo de los Matabobos queda completamente descalificado. Bueno, y acá se termina el enfrentamiento entre el equipo Celos Matabobos y versus el equipo I. Felicidades equipo I por ganar. Pasa la etapa de clasificación, el equipo I estaría luchando contra el equipo A, White Lotus, el día 2 de marzo. Así que atención equipo I, el día 2 de marzo se van a estar enfrentando el equipo A, White Lotus. Y con este resultado también ya tenemos otro combate confirmado. Con respecto al repechaje, ya sabemos que el repechaje lo va a tener el equipo... Un minuto, estamos mirando el equipo F. Equipo F pasó a repechaje. Equipo F va a estar luchando mañana contra el equipo D. Así que el ganador de esos dos pasará también a la ronda de clasificación. Y ya tendremos toda la ronda de selección terminada. Así que atentos, equipo F. Atentos equipo F, que en mañana ya van a estar luchando contra el equipo D. Acá tenemos el fixture. El resultado de hoy, como saben, los Matabobos contra el equipo I fue 5-0 a favor del equipo I. Así que se estaría enfrentando contra White Lotus, quienes ganaron 5-0 con Ink Squad. Así que, señores, va a ser un combate terrible entre White Lotus y el equipo I. Y mañana, a las 22 horas, tenemos el último enfrentamiento de la etapa de selección, el equipo D contra el equipo F, de Splat Killers. Así que ya saben, gente, vamos cerrando la transmisión. Espero que les haya gustado el combate. Los esperamos mañana también a este mismo horario, a las 22 horas, a través de Mixer, a Puerto Sur Gaming. Así van a apreciar el último combate. Y por último, vamos cerrando el fixture. Les recuerdo, como siempre, nuestro auspiciante Ciudad Online 360 otorgará descuento del 20% de descuento a todos los competidores del primer torneo amistoso argentino de Splatoon 2 para usar en su tienda online, desde donde encontrarás los mejores productos de Nintendo y otras marcas. En los próximos días les va a estar llegando un email con el procedimiento a realizar para obtener el descuento. Ya les confirmo a todos que este email va a estar llegando aproximadamente entre el jueves y el viernes. Así que atentos a su mail, todos los participantes van a poder comprar un producto de Ciudad Online con el 20% de descuento. Y bueno, sin más gente, nos vamos despidiendo. Espero que se hayan divertido con este combate. Hasta pronto.